Se me ha ocurrido una super idea. Podríamos hacer el Pixel como más cinematográfico, así como The Evil Within. Así que ponme unas barras negras. Vale, sí, pero como que un poco más grandes, ¿no? Para imponer. Hombre, pero no tanto, ¿no? ¿Hola? ¿No? ¿No? ¡Ay! Pero no, no. Ya estamos a viernes y seguimos con el Pixel 4K. No olvidéis que el lunes ya tendréis disponible la review de Borderlands, de pre-sequel. Además, estamos preparando un gameplay a 4 comentado. Así que en un ratito me voy a jugar para hacer power leveling, pero no digáis nada. Nosotros vamos ahora con las noticias de hoy. ¿Qué ganas tenemos de realidad virtual y qué manía tiene Sony de ponernos los dientes largos cada vez que habla de Project Morpheus, su casco de realidad virtual para PlayStation 4? En este caso ha sido el jefe de tecnología del proyecto, Jed Ashford, que dice que tiene ideas de producciones súper secretas y que le encantaría hablarnos de ellas, pero que no puede porque no es el momento. Ubisoft ya confirmó que Assassin's Creed Unity correría a 900p y a 30 frames por segundo en todas sus versiones. Ahora, ante la lógica lluvia de críticas, se une al argumento de Ready at Dawn con The Order 1886 y dice que eligió esta tasa de frames para que pareciera cinematográfico y funcionase como las películas. Sí, ya claro. A la magia de Lightning parece que solo le rodean malas noticias. Final Fantasy XIII llegaba ayer a Steam y, para sorpresa de muchos y mofa de otros, tiene una resolución máxima de 720p. En fin, yo lo de este juego no lo entiendo. Si ya ofrecía pocas opciones para los peceros, ahora tontean con la resolución. A ver si lo arreglan de forma oficial, más allá de los mods que ya circulan por ahí. Esta es Catwoman por Tetsuya Nomura, el principal creativo tras Final Fantasy XV y Kingdom Hearts 3. Hace meses vimos a Batman, ahora el japonés se ha atrevido con la felina. ¿Cómo lo veis? El trofeo de Tarja, esta moza de Fire Emblem, desaparecido de Super Smash Bros. Al parecer que la luchadora Enseñé Cacho le subía la calificación del código PEGI al juego, o cualquier cosa por el estilo que hiciera a Nintendo considerar esta figurita inapropiada en su título estrella de esta Navidad. El triple de expositores que el año pasado en la Madrid Games Week de la semana que viene. El Pixel 4K estará por allí para veros jugar y no dudar en meteros el micro en la cara para que nos contéis vuestra vida gamer. Dos viejas franquicias más llegarán a Xbox One, dice Phil Spencer. Muchos son los nombres que se barajan, desde Banjo-Kazooie hasta Alan Wake. Lo está haciendo muy bien Microsoft para conquistarnos a los hardcore. Sí, señor. Kal-El, volvemos a vernos de nuevo. A ver, pregunta si tienen relación los tres Dragon Age, incluyendo el Inquisition, o si te los puedes saltar. Bueno, evidentemente se desarrollan en el mismo universo, tienen que ver, pero no hay problema si quieres saltártelo. Y tienes razón, hay gente que cree que el segundo quizá no estuvo al mismo nivel que el resto de juegos, por ejemplo el Origins, así que te doy mi permiso personal para que te lo saltes. Adrien7 nos comenta, a mí lo de las bandas negras de estilo cinematográfico me parece mal. Dice que para gente como él que necesita ver todo en grande por la falta de vista es un problema. Pero hombre, ¿no sabes que es un concepto artístico ahí como Ubisoft? Que en realidad bajará los frames para que se vea como una película. Si es que está todo justificado, ¿no lo sabía? No hombre, en realidad si tienes PC sí que tienes la opción de quitar las bandas negras. Así que ya sabéis chicos, Master Race siempre. O si no, todos se gatos por la calle. Bueno, con esto nos despedimos el día de hoy. Sabéis que podéis dejar vuestros troleos, sugerencias, comentarios de cualquier tipo en nuestras redes sociales de siempre. Tenéis Facebook, también YouTube, Zona Foro y Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos el lunes. ¡Hasta luego! Esto ha sido el jefe de tecnología del proyecto, Jed Ashford, que dice que tiene... en mente proyecto... Las barras... ¿Cómo salen las...? Barras negras, joder. Agüita, niño. Bombona de oxígeno. Jetpack ya. Vale.